Bueno, y para que nos ayude a pensar un poco en qué momento estamos hoy los argentinos en términos políticos, no tan zambullidos en toda la historia de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez y cómo afecta esto al resto del peronismo, si es que afecta también al gobierno, lo invitamos a que nos ayude a pensar a un grande, a Carlos Fara, analista político, reconocido consultor, próximo, les digo, ya váyanse inscribiendo a un gran programa, ¿sí? Cómo ser un consultor político, ¿sí? Tiene más de 30 años de experiencia él y es una buena oportunidad para estar, son unas charlas que van a estar teniendo lugar ahora a partir del 19 de agosto, del 19 de agosto al 4 de septiembre. Después, si quieren, nos pasa más data. Y me parece que es muy interesante porque hay mucha gente que por ahí cree que tiene margen de mejorar su expertise, ¿sí? Y por qué no convertirlo también en una salida laboral. Dicho esto, Carlos Fara, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás viendo el momento político hoy y el trasfondo económico de la Argentina? ¿Influye el momento político en la economía? ¿Son dos carriles distintos? Bueno, si vamos a tomar, digamos, todo lo acontecido alrededor de Alberto como ámbito de la política, te diría que eso no influye en la economía, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. No, no es que genere más inestabilidad y no. No. Es más, te diría que de alguna manera la contrafigura entre lo que va siendo la presidencia de Milei y lo que finalmente se va sacando como balance en todos los aspectos del gobierno de Alberto obviamente lo favorece al presidente actual, ¿no? Claro. Desde ya. Uh-huh. Creo que el hecho de haber logrado la ley bases y el paquete fiscal y a partir de eso, digamos, consolidar hasta acá por lo menos algunas cuantas cosas del DNU original le dieron al gobierno la posibilidad de poder avanzar sobre esas herramientas, que es la que básicamente está sobre todo poniendo en marcha Sturzenegger, y que después, digamos, lo legislativo sabíamos que iba a venir más lento, en parte porque los temas no son tan acuciantes, son uh-huh. importantes pero no tan acuciantes, y por el otro lado, porque bueno, sabíamos que la oposición dialoguista iba a ser menos concesiva, ¿no?, en esta etapa después de la ley bases. De manera que te diría, en ese plano, me parece que el gobierno va maniobrando razonablemente bien. Está tratando de que no le metan algunos goles como actualización jubilatoria, claro, o que se le caiga el DNU por el tema de los fondos a la CIDE, pero convengamos que si pasara lo de la CIDE no movería el amperímetro, lo otro sí porque obviamente afecta presupuesto, ¿no? Claro. Más allá de eso, en lo político, el interrogante está más por el lado de los mercados, ¿no?, que tienen incertidumbre respecto de si efectivamente el esquema económico tal cual lo lleva hasta ahora el gobierno va a cerrar, ¿eh?, en el mediano plazo y que si Argentina va a tener los dólares necesarios para enfrentar el próximo año y medio de vencimientos. A partir de eso yo te diría que está un poco, digamos, el gran interrogante es más puesto en la economía que en la política hoy. O sea, y esto que está pasando entre Alberto Fernández, su ex primera dama y el peronismo, ¿no?, exponiéndose como todo esto, como una mezcla de corrupción, de violencia, de reforzar, como decía recién en la editorial, el concepto de son los impresentables, son los de la casta, ¿no?, del gobierno. Yo creo que refuerza al gobierno en términos de la batalla cultural. Claro, porque básicamente primero la contrafigura, ¿no? Liderazgo fuerte de Milei contra el liderazgo desdibujado de Alberto, hechos de corrupción de él en los cuales estaría involucrado el propio Alberto. Milei, bueno, por ahora digamos recién va arrancando, todo y vamos a decir así, un estilo volcánico sí de Milei,
pero que hasta acá, digamos, sin ninguna cuestión que tenga que ver con lo personal y mucho menos, digamos, con lo legal, ¿no? No, que a ver, que hable con el perro muerto o que salga con Yuyito González al lado de la violencia de género de Fernández, Yáñez, es una cosa de chicos, ¿no? No, no, totalmente. Primero, digamos, son esas dos cosas que vos mencionás son aspectos de la vida personal del Claro. presidente que no cuentan. Yo también creo que en esto lo de Tamara Pettinato no cuenta, obviamente lo que cuenta es lo otro, ¿no? Digo, ¿Vos lo que creés que está no en la influye justicia. para nada, que no nos muestra cierta impunidad en el poder, tráfico, la posibilidad del tráfico de Bueno, influencias, no pero salpica el periodismo? no, está bien, en todo caso, digamos, eso habrá que investigarlo. Hasta acá, digamos, con lo que hay, simplemente es, bueno, digamos, en todo caso, digamos, Alberto termina de pagar todos los platos rotos de lo que hizo, sencillamente porque además los resultados de la gestión fueron malos, Claro. ¿no? Digamos, muy distinto al tema Menem, de lo cual se habló mucho de su situación personal, sobre todo durante el primer mandato, pero que bueno, si los resultados están, digamos, es vida privada del presidente, no hay mucho para comentar al respecto, ¿no? Claro. En este contexto, el peronismo, ¿cómo crees que se para, ¿no? ¿Puede separarse de todo esto? ¿Siente que también lo atraviesa? De hecho, tenemos un peronismo acéfalo. Alberto Fernández Sí. estaba de licencia, ya renunció el viernes pasado. Sí, totalmente. Bueno, a ver, es que la verdad es que la presidencia de Alberto del PJ era intrascendente, ¿no? Claro. Digamos, se había quedado con esa presidencia, pero sin ningún tipo de incidencia política real. El problema es, digamos, un kirchnerismo que claramente está en un ocaso, un largo ocaso, y con una Cristina que claramente también está desgastada, ¿no? Digamos que le cuesta conducir, le cuesta ordenar su propia tropa, ¿no? Entre lo que es Kicillof y la Cámpora en provincia de Buenos Aires. Entonces, desde ese punto de vista, todo, digo, cuando un cuerpo está enfermo, cualquier viento te puede generar una neumonía, ¿no? Y Totalmente. me parece que eso es un poco lo que está pasando. Eso está, digo, todas las dificultades que tuvo Kicillof para terminar de saber qué hacía con la famosa inversión de YPF, te muestra, digamos, la ausencia de conducción política legitimada, y a partir de eso, bueno, una larga crisis que veremos recién a fin del año que viene con la elección en la mano, cómo se va a procesar. El tema es el resto del peronismo, ¿no? Porque uno busca y digo, que Quintela pueda ser la alternativa para presidirlo, aunque parezca, qué sé yo, una formalidad, está claro, pero está hablando también de un personaje complicado, ¿no? Está reformó la Constitución, una Constitución que es muy dura con las libertades, por lo menos de prensa, pero que además, digo, no tienen más personajes para mostrar por ahora, y Axel No, no, sigue en está claro. shock. No, es así. Primero, es una Liga de Gobernadores muy disminuida en términos numéricos, ¿no? Como nunca, desde el 83. Luego, una Liga de Gobernadores en donde no hay ninguna figura que pueda obtener en el corto plazo proyección nacional, ¿no? Digamos, digo, primero de toda esa liga hay dos que están jugando más con el gobierno, que son Jaldo y Jalil, y después tal cual vos decís, ¿no? Quintela, Gildo Infran, después hay otros que están como más desmarcados, caso Gustavo Sáenz de Salta, es decir, un damero bastante complicado, y un par de figuras que tenían que podían llegar a tener una aspiración de proyección, que eran Perotti de Santa Fe y Oñac de San Juan, perdieron sus provincias, con lo cual quedaron claramente fuera de juego. Y después, digo, tenés Kicillof, porque es provincia de Buenos Aires, y Massa viendo a ver cómo vuelve al redil. ¿Vos decís que Massa está calentando motores? No te quepan dudas, yo creo que Massa difícilmente alguna vez trate de jubilarse de la política, ¿no? Después, ¿cómo le va la peli? ¿Cómo va esa situación? Se verá mucho más adelante. Pero que su retorno va a ser un retorno desde otro lado, como iba a ser el fin de semana pasado, y finalmente por el tema de Alberto no sucedió. Sí, Sí, congeló, congeló, tenía un claro, acto, ¿no? totalmente. Sí.
Exactamente, cierra la ventana, congeló, busca alguna excusa, pero bueno, obviamente no en el momento, pero que sí vuelve, digamos, para tratar de ser él el conductor, sí, después veremos cómo le va. La última tiene que ver con el PRO, ¿no? Ya no me animo ni a hablar de Juntos por el Cambio, porque no están ni juntos ni tienen un cambio que los una, una voluntad de cambio en el mismo sentido, me parece. ¿Cómo crees que se va a dar esta convivencia en el corto plazo, este año, ¿no? Por año que viene, bueno, año electoral, todo va a recrudecer. Sí, a ver, me parece que, bueno, primero creo que que eso estalló y es muy difícil volver a unir las partes, ¿no? En una medida porque no hubo, digamos, no hubo por parte del PRO, de parte de Macri, la capacidad de contención política, ni siquiera dentro de su propia fuerza, con lo cual es mucho más difícil volver a retomar una relación productiva con Cambio, con Pichetto, O sea, con los radicales, ya eso por Juntos un por el lado. Cambio está también acéfala. Claro, totalmente así, totalmente así. Lo que eventualmente, yo creo que todos esos sí son dialoguistas, pero con distintos matices, y por el otro lado también porque el propio Macri no puede garantizar nada, ¿no? No. No puede garantizar ni su propio partido totalmente, ni tampoco puede, digamos, está él en una tensión permanente con Milei, ¿no? Entonces, digamos, también le resultaría muy difícil volver a liderar eso, con lo cual yo creo que es más probable que el PRO, a la corta o a la larga, termine en una coalición electoral el año que viene, al menos con Milei, si Milei le va bien, y que el resto piense más en una opción moderada, ¿no? Crítico, moderada, como una especie de tercera vía, como para preservar una identidad y ver, ¿no? Digo, porque, como decíamos al principio, la incertidumbre económica obviamente va a durar mucho tiempo. Totalmente. Carlos, muchísimas gracias. Arranqué contando un poco el seminario que empieza ahora en agosto, a fines de agosto, y que tiene que ver con la formación, ¿no? De los profesionales de la comunicación pública en algún sentido. Contanos un poco de qué va y cómo puede tener más información en nuestros oyentes. Bueno, es un curso efectivamente que se va a dar, un curso virtual que se va a dar en el marco de la Universidad Católica Argentina, que empieza el lunes 19, son Buenísimo. 3 semanas porque son 6 clases, 2 clases por semana, de 18 a 21, es virtual, o sea que cualquiera puede acceder. Si alguien no puede acceder a todas las clases porque se las perdió, después las puede ver, digamos, Las puede offline, fuera. recuperar, claro. Exactamente. Va a haber, digamos, en cada clase va a haber un tema en especial que vamos a estar acompañados por colegas muy prestigiosos. Y para todo el que quiera información, en el portal de la Universidad Católica, en la UCA, en la Escuela de Política y Gobierno, en ese marco, en la oferta de cursos, va a encontrar toda la información detallada. Bueno, muy interesante entonces cómo ser un consultor político. Carlos Faratraz, garantizado. Un beso enorme y muchas gracias, como siempre. No, gracias a vos, Adri, que Chao. tengas linda tarde. Hasta luego.